¿Qué tal, amigos de Morelos 360 y del Regional del Sur? Estamos en una edición más de este programa en colaboración. Y pues, qué más que agradecerles que han dado muy buena respuesta. Y pues, este proyecto va a seguir adelante, dando a conocer lo mejor de la lucha libre de Morelos, apoyando nuevos talentos y dar a conocer a los que ya han hecho historia en este bonito estado de este gran deporte. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Mike Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi. De igual manera, agradecer a toda la gente que sigue confiando en nosotros. Y fíjate que también invitar a la gente que ve este programa, los luchadores que de repente no tenemos como el contacto con ellos, que nos manden un mensaje también para que puedan venir a las instalaciones a una entrevista. De igual manera, si no tenemos por ahí el contacto de todos, porque de repente sí son muchos, mándenos un mensaje y vamos a poner a nuestro ejército de administración para que se contacte con ustedes. Y para que también vengan a un amplio equipo, sí, tenemos un montón de gente trabajando en el área de informática, en la parte de aquí atrás. Todos maniobrados. Para que todos estén, todos vengan al programa, ¿no? Todos son bienvenidos aquí. Exactamente, ya lo dijiste, Mike, pues vamos a dar paso a esta entrevista porque el talento hay, sigue existiendo, y si es talento que es joven y va creciendo. Y pues aquí tenemos a alguien que ya es hasta campeón del estado, es campeón ligero, él es Mandíbula Junior. ¿Cómo estás, Mandíbula? Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Para todos ustedes, Mandíbula, campeón ligero del estado. Y pues adelante vamos a darle con esto. Creo que sí. ¿Dónde empieza Mandíbula? ¿Cuáles son esos inicios? Pues así que decimos que todos inician con el mismo gusto, ¿no? Desde niños les encanta la lucha libre, pues. Y ahora sí que sabemos que a ti más, porque provienes de una familia luchística. Sí, como te comentaba alguna vez, yo soy hijo de dos padres que fueron luchadores en algún momento. De ahí el gusto por el deporte. Una tarde me llegó mi padre a decirme, ¿sabes qué? Vamos a entrenar. Y pues yo no estaba haciendo nada, eran vacaciones, yo estaba en la escuela. Dije, vamos a entrenar, ¿no? Pues a ver, a quedarme aquí en la casa sin hacer nada, pues vamos, ¿no? De ahí en adelante, pues fue cuando nació la carrera del tipo que estás viendo en este momento, ahora encarnando el personaje de Mandíbula. Pues eso fue por ahí del 2008, carnal. Ah, perfecto. Pues, eso es bueno, ¿no? Que el señor, un saludo para el gran Rey Leopardo, que pues que ojalá veas esta entrevista y veas aquí a su retoño, que pues ha de estar orgulloso de ti. ¿O él qué te dice, pues, de que ya estás dando un gran paso en este deporte? Sí, pues fíjate, hasta cierto punto contamos con el apoyo. Él siempre nos dijo, ¿saben qué? Si quieren tomar el deporte, tómenlo, pero o lo tomas, lo amas o lo dejas. Simplemente si no lo amas, no tienes nada que hacer aquí, carnal. Y pues poco a poco hemos ido demostrando que tenemos las ganas, tenemos el hambre para seguir en este deporte. Y de aquí hasta la fecha he tenido su apoyo incondicional. Muy poco veo mis luchas, pero sin embargo me da consejos para seguir creciendo en esto. Es muy grato saber esto, es muy grato tener el apoyo de mi padre, también el de mi madre también. Y pues nada, tratamos de aquí de mejorar poco a poco, ¿no? Sí, que como mencionas, ¿no? Que es importante el entrenar, el llevar la carrera. Algo que siempre preguntamos también en este programa, ¿qué tan difícil es para ti llevar los dos puntos? O sea, tu vida normal, el ir a entrenar, el ir a trabajar, el ir a la escuela, tu vida diaria, puedes decirle, sin la máscara, ¿cómo has sabido sobrellevar eso? Porque pues, no es fácil, o sea, no es fácil. No, claro que no. Fíjate que cuando yo empecé en este ambiente, yo tenía unos 9, 10 años, yo estaba en la primaria. En ese momento, pues, como todo niño, no tenía mucha responsabilidad. Simplemente mi obligación era ir a la escuela y ya, ir a la casa, cumplir con los quehaceres de ahí y hacer la tarea. ¿Estudiante de 10? No, la verdad es que fui un alumno regular, fíjate, hasta eso. Era bueno en el aula, pero malo en las tareas, malo en casa. O sea, siempre era mi potencial, yo creo que lo aproveché más en la escuela. Ahora sí que era lo que iba, pues, prácticamente. En mi casa, la tengo yo para descansar, carnal. A mí no me manden cosas para hacer a mi casa. Yo era como que, no, y en la escuela, te lo juro, era muy bueno, que hasta a veces mis compañeros y la maestra creían que yo a veces tenía resuelto ya los libros, cuando en realidad, pues, yo decía, o sea, ¿cómo es que no saben esto, estos chavos y todo eso?
en esta parte era muy favorecido, pero a la hora de hacer las tareas sí me llevaba muchos recados a casa de que no, que su hijo no cumple con las tareas y todo eso, pues luego pues la casa es para descansar, o sea, la escuela es para estudiar, pues. Dice que si tu maestra no le dijo a tu mamá, es muy bueno, pero es muy flojo, no tuviste más, ¿no? Exactamente. Su hijo es buen estudiante, pero es muy flojo, o con los alumnos, con los amigos que se junta, ¿no? Así es para lo mismo, es por eso yo creo que terminaste diciendo, pues yo creo que lo mío es el deporte, ¿no? O sea, y eso se agradece, digo, en las épocas en las que vivimos. Lo hemos mencionado mucho, que a los niños, qué mejor que deporte, el que sea, ¿no? Y si ves lucha libre, pues mucho mejor. Sí, exactamente. Mucha gente o gran parte de la sociedad hoy en día cree que porque estudias una carrera y todo eso ya tienes la vida ganada. No, y pues, claro, en primera, claro, no tiene ningún caso estudiar una carrera si a ti no te nace, carnal. Claro. A Chile. Claro. Y si tienes la convicción de orientar tu vida hacia alguna otra cosa, ya sea el arte, el deporte y todo eso, carnal, apuéstale a ello, güey. O sea, no tienes nada que hacer en otro lugar donde no te sientes a gusto, ¿no? Yo a lo largo de mi estancia en la escuela, pues me daba cuenta de que a lo mejor era bueno estudiando, pero me decían, oye, carnal, tú eres bueno para las matemáticas, güey. Hay güeyes a los cuales les pagan porque les digan, ¿sabes qué? Tenemos este problema, respóndelo y te pagamos una feria. O sea, a lo mejor estaba chido, pero no era mi onda estar sentado a resolver algo, o sea, y estar sentado ahí, o sea, mi cosa era por otro lado, hasta el punto que conocí la lucha. Antes de ello, a lo mejor sí pensaba lo que, o me dejaba de llevar por lo que me decían, pero una vez que entré a entrenar, dije, no, pues para esto soy bueno, y justamente, yo ya para ese momento, como somos de familia humilde, entonces, trabajábamos de niños, en algún momento, desde morro nos inculcaron lo que era trabajar en diferentes empleos, y pero yo no me hallaba ninguno, o sea, yo simplemente no la hacía ninguno. La verdad es que para algunas cosas sí soy flojo, para unas cosas de plano no las hallo, o algunas cosas sí las hallo, pero me costaría bastante tiempo entenderlas. Entonces, cuando yo conocí el deporte y supe que era bueno, pero yo dije, es para lo que sirvo, es para, no, siento que no voy a ir para otra cosa. De aquí soy. Pero pues en ese momento pues yo era un chamaco, pues te lo repito, o sea, vivía en casa, y pues en casa se hace lo que el dueño de la casa dice, claro, en este claro. caso mis papás o mis abuelos y todo eso. Decidí por parte de recomendación de mi familia, pues estudiar hasta nivel universitario, concluir una carrera, recién una carrera, pero pues yo siempre manifesté que lo mío era esto. Ahora concluí la carrera, cumplí con mi deber en la casa y todo eso, y quiero probarme si en verdad estoy en lo correcto, que lo más seguro es que sí, que estoy en el camino correcto, que es la lucha libre. Para esto nací y para esto siento que es para lo que sirvo, es lo que amo y es lo que me llena, carnal. Exactamente, sí. Pues ya tienes un campeonato que lo avala. ¿Cuánto tiempo llevas siendo campeón ligero? El campeonato ligero lo gané por ahí del 2014 o 2015, si no mal recuerdo, en la fraternidad de Damián. Habían hecho un torneo. Un torneo en ese momento era de pequeñas estrellas. En ese momento eran los contendientes el Rey Leopardo, mi hermano Leopardo Junior, en ese momento portaba otro personaje, Demonio Azteca, Platita, Infiernito y yo, pues en ese torneo quedé en la final con Rey Leopardo, a quien en una lucha bastante complicada así, logré alzarme con la victoria. Y de ahí en adelante fueron ya son bastante años, son 4 o 5 años con ese cinturón, al cual lo he defendido en 4 ocasiones, y esta de este domingo va a ser la quinta, carnal. Eso es bueno, sí, de profesionalismo, ¿no? También estar enfrentándote con tu familia, quedaste con tu propio padre en este torneo para ganarlo. ¿Cómo te sentiste tanto físico y mentalmente para cumplir este compromiso? Pues cuando estás en un deporte o cuando estás en... Vienes no hay amistades, o, ¿no? Deja de eso, o sea, tú sabes a lo que vas y tú sabes a lo que le tiras, carnal. Si quieres llegar lejos, vas a tener que pasar por encima de quien sea, carnal. Y en este caso, deportivamente, pues a lo mejor no era nadie, y a lo mejor como familia, pues sí, nada. Pero pues al final de cuentas hemos sabido sobrellevar eso, o sea, diferenciar en qué momento deja de,
dejamos de ser familia, en qué momento empezamos a ser compañeros de trabajo. Y cuando somos compañeros de trabajo, pues ni modo, carnal. Si me toca madrear a alguien que es de mi familia, pues no. Ni pedo, o porque fíjate, o yo lo madreo o me madrean a mí. O sea, sí, claro. La regla, ¿no? O sea, ahora sí que. Sí, uno tiene que ganar. Uno tiene que ganar. Y a fin de cuentas es. Pues es profesionalismo, ¿no? O sea, podremos ser inclusive amigos, familiares, pero una vez arriba del ring, ya en una pelea, pues somos profesionales, bueno, son profesionales, y ya el objetivo es pues, ganar el campeonato y, como dices, a quien le pongan, ¿no? Sí, ahora, y de hecho esto no es de aquí solamente, es para todos los niveles, ¿sabes? En el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es lo que vemos comúnmente, al soberano luchar en frente de su padre Euforia. Y pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el soberano? Si quiere trascender, le va a tener que dar en su madre a su papá, si quiere. Sí, o sea, porque pues sí. Si no, o sea, o se lo rompen a él, y Euforia tiene bastante condición, tiene bastante cuerpo, está, por entre comillas, joven, y tiene toda la capacidad para romper a su madre a su hijo. Y si su hijo no se pone chingón, pues es su pedo. Es que es más fácil, o sea, que un padre que ya está acostumbrado a pegarle al hijo, pues ahí es más sencillo, ¿no? Pues imponer su teoría, pues, a su padre. Y ahora un hijo, faltar respeto a su papá cuando te dijeron, no le digas eso a tu papá, no le pegues, o sea, a tu papá. Ya es diferente, ¿no? Ya ahora sí que dices, aquí arriba ya no eres mi papá. Exacto. Existe el respeto, pero pues vamos sobre el mismo objetivo, ¿no? O sea, aquí vamos a somos rivales aquí. Ahora, como quien dice, vamos por la chuleta, canal. O sea, o comes tú, como yo, canal. Sí, sí, ya. La ley de la vida, la ley de la ciudad. Sí, ya quien gana abajo, ya igual ya nos partimos la chuleta entre los dos, pero pues mientras aquí tiene que ganar uno y hay que llevar para la casa. No, pues sí, es la vida, a fin de cuentas, del luchador. O sea, es lo que mucha gente no ve, todo lo que conlleva esta carrera y todos los sacrificios, todas las cosas que tiene que hacer una persona cuando se mete de lleno a este deporte. Porque es muy fácil, la gente, los aficionados, solamente vemos quién se sube al ring, quién se dan de catorrazos, salen, pero pues también todo lo que implica el bajar del ring ya una vez terminada la batalla, pues son que dolores de cuerpo, es al otro día vámonos a trabajar, al otro día me quito en ese momento me quito la máscara, se pasa la adrenalina y vienen todo molido, porque pues es un deporte físico, ¿no? Es lo que la gente de repente o normalmente no ve, es lo que nos interesa, que la gente conozca todo eso, la vida de un luchador. Como se lo había comentado Jordi en alguna ocasión, para él es importante el entrenamiento, carnal. Sí. No solamente es como que, oye, estoy chavo, me puedo aventar una mano, me puedo aventar una tijera, estoy listo para subir. Espérate, carnal, el chile no vas a llegar a nada con ese tipo de pensamiento, porque como lo acabas de decir, tú lo dijiste de una manera, por así decirlo, delicada, simple o dulce, sutil, vamos a que tú bajas y la chingas, hay veces que ni bajamos, carnal. Sí, bajamos de otra manera, carnal. Exacto. O sea, y pues la verdad es que, como tú dices, sobrellevar tu vida normal con la vida de luchadores es bastante complicado. Primero porque pues debes de cubrir siempre tu identidad, en el caso de los que somos enmascarados, debes cubrir tu identidad en todo momento. Y en segunda porque somos personas diferentes, ¿sabes? O sea, en el ring, si somos en este ambiente y queremos trascender, vamos a darlo todo. Pero obviamente también vas consciente de decir, oye, carnal, entreno para esto, para proyectar esto, para ejecutar tal movimiento, tal castigo, tal vuelo, carnal. Claro. Porque si te lo avientas así a lo loco, nada más por decir o por trascender, pero que sin embargo no estés preparado o no hayas preparado ese castigo, pues la verdad es que no te garanticemos de que vayas a bajar bien de esa lucha, carnal. Sí, o sea, entonces yo creo que la preparación más que nada es lo... La preparación mental y la preparación física es lo primordial en la lucha. Para es lo necesario, ¿no? Que no se pierda esa constancia en los entrenamientos y pues no solamente con tus compañeros lo lleguen a ver, sino hay veces que hasta el público se va notando, ¿no? Pues este chavo va mejorando, se nota que va a entrenar, que sí hace lo que tiene que hacer, no solamente se pone a la idea de, como bien dices, ya voy a un entrenamiento, ya lo dejan subirse y ya soy luchador, ya no tiene que ir otra vez. No, obviamente es necesario ir fortaleciendo y puliendo todas esas técnicas. Sí, la gente no es tonta, carnal. Luego se da cuenta cuando, a pesar de que un chico hace buenas cosas, si no conecta con el público, luego se da cuenta y dice, este chavo solamente sabe dar unas 2-3 maromas, pero no llega más de ello, carnal. El ser luchador implica, aparte de la técnica, de la teoría, por así decirlo,
O sea, también tienes que comunicar con el público, tienes que llegarle, que ellos te reconozcan por lo que vales como luchador. Y simplemente, si no le reflejas algo con tu personaje o así, pues simplemente no eres nadie. Podrás ser muy, muy bueno técnicamente, pero si en el público no le provocas ningún tipo de reacción, pues es muy difícil que llegues a trascender en esto. Y pues como te digo, la gente luego no es tonta. Se fija y pon tú, dice, pues es bien bueno este chavo. Y todo, pero hasta ahí no creo que llegue más para ahí. O sea, si la gente lo dice, simplemente estás perdido, carnal, porque al público nos debemos y al público es el que le tenemos que entregar todo. Sí, exacto. ¿Tú has sufrido algún tipo de lesión o algo así? Bueno, pese a que sí entrenas, pese a que, como bien dicen, se tiene que fortalecer toda parte del cuerpo, ¿has tenido alguna de estas experiencias malas? Sí, ahora sí que el entrenamiento, la preparación física es importante, pero no por ello estamos exentos de sufrir algún tipo de lesión. Eso le puede ocurrir a cualquiera, pero más te ocurre si no te preparas. O sea, ya estando preparado, pues sí tuve una lesión a principios del 2018, tuve una lesión en el tobillo a raíz de un tope suicida que ejecuté ahí en la fraternidad de Damián. Yo para ese momento el tope suicida nunca lo preparé, no, nunca lo practiqué entrenando, simplemente por la inercia, por la adrenalina, me salió en el momento. Calor de la lucha. El calor de la lucha, y de ese momento lo decidí adoptar. Pero a raíz de eso, de no practicarlo y todo eso, no pulirlo, pues así me lo sigue aventando. Y pues, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Que en una lucha, pues, caí mal, caí solamente con un pie y pues tuve un esguince de segundo grado, el cual me mantuvo alejado de la lucha por 6 meses. Y después de ello, ¿sabes qué? Recapacité, dije, todo esto que les acabo de decir lo pensé ya en mi mente, dije, no, debemos de parar, debemos de volver a iniciar, analizar qué fue lo que falló, y cómo lo podemos prevenir. Y la única forma de prevenir algún tipo de lesión o así, lo más cuidadoso posible, es prepararnos. Y de ese tiempo para acá, he luchado, sí, a lo mejor frecuentemente, y poco a poco trato de recuperar el estilo o el nivel que tenía antes, pero siempre manteniendo el entrenamiento primordial, que es lo primero, pues. O sea, cada que tengo un movimiento pensado, decir, lo voy a entrenar. Si de plano no sale, pues no lo hago y lo elimino y lo descarto prácticamente. Y así poco a poco me voy preparando y ir puliendo poco a poco, volviendo a rellenar mi arsenal de movimientos. Yo diría que hasta el momento no me he recuperado ni siquiera un 60-70% a lo que hacía antes, pero pues tratamos de mejorar poco a poco, lucha tras lucha. Bueno. Sí, que es lo importante. Eso habla de profesionalismo, ¿no? O sea, es decir, como todos somos humanos, nos vamos a equivocar muchas, pocas veces, las que sea, pero nos vamos a equivocar. Lo importante es recapacitar, decir, ¿sabes qué? Yo aprendí de mi error, entiendo que en un deporte de contacto pues estás más arriesgado a alguna lesión, obviamente, pero si no lo entreno pues es el doble de riesgo todavía, ¿no? Sí. Entonces decir, ¿sabes qué? Me pasó porque no lo practiqué, okay, ahora lo voy a practicar, porque es muy importante también eso para tu para un buen espectáculo, para tu entrar, pero también de igual manera con tus compañeros. ¿Estás de acuerdo? Que si alguien sube y no está preparado todavía, no nada más se puede lesionar él, sino puedes lesionar a un compañero también, porque son compañeros de profesión y tienen que compaginar bien. Sí, claro, pues fíjate, hasta cierto punto es un deporte en el cual todos, absolutamente todos, debemos estar preparados, no importa en el nivel que sea, si sea a nivel local, nivel estatal o nivel nacional, porque como que dice, ¿no? Si eres un chico que aspira a llegar a niveles nacionales, a llegar a una empresa y todo eso, y mientras estás jugando en el nivel local, no puedes exponerte a ese tipo de lesiones, no puedes exponerte a ese tipo de arriesgue. ¿Por qué? Porque para cuando llegues al nivel profesional, no puedes darte el lujo de llegar lesionado. Claro. Porque simplemente no vas a tener el ancho para permanecer dentro de tal o por cual empresa. Simplemente se te va a imposibilitar. Porque, digamos, a lo mejor luchas bien, pero a lo mejor cojeas. O a lo mejor así, o sea, simplemente por estética, en primera no te ves bien. Claro. En segunda, pues va a haber movimientos que no vas a poder realizar.
y si sigues manteniendo tus mismos movimientos año tras año, pues la gente se va a aburrir y te lo va a criticar, te va a decir que cambies algo y todo eso, y no vas a poder implementar nuevos movimientos porque tus capacidades no te los permiten. Entonces yo creo que por eso, de ahí parte de la importancia de la preparación, del entrenamiento, y más que nada el consejo pues para los nuevos valores, que si quieren trascender a un nivel mayor, háganlo poco a poco. O sea, si son bastante demasiado jóvenes, que no pasan de los 20 años, tienen demasiado tiempo, carnales. O sea, no se trata de aguantar. Si quieren comer todo luego, ¿no? Es poco a poco, sí lleva su tiempo y preparación, efectivamente, todo tiene que ser. Jordi, algo que... Sí, creo que sí. Y pues ahora sí que este domingo tienes un gran compromiso, ahora sí que pura candela, ¿no? Viene por tu campeonato, Tony Díaz. Y pues ahora sí que, ¿cómo te estás preparando para este encuentro? Pues sí, fíjate, era un compromiso que ya le hacía falta mandíbula, ¿sabes? Como bien te menciono, yo llevo varios años con el campeonato, pero sin embargo no ha sido defendido como a lo mejor yo lo hubiera querido. Prácticamente le he hecho una defensa por año a este cinturón, cuando yo a lo mejor yo quisiera defenderlo cada mes, cada dos meses, darle el prestigio que se merece. Y esta oportunidad con Tony Díaz, la verdad es un reto bastante interesante. Yo antes de esto jamás lo había enfrentado, bueno, a lo mejor una sola vez lo había enfrentado en toda mi vida, en todo lo que lleva de mi carrera, solamente una vez lo había enfrentado, pero son una lucha común y cualquiera, sin ningún tipo de compromiso de por medio. Ahora se animó a retarme por el campeonato ligero del estado y dijo, ah, pues está bien, o sea, es un buen elemento, es bastante ágil, es bastante poderoso. Y por así decirlo, somos de la misma camada, debutamos por los mismos años, tenemos carreras bastante similares. Entonces yo creo que todos esos factores, y aumentándole la juventud, creo que le vamos a poder ofrecer al público este domingo 25 de agosto, un buen espectáculo. Asimismo, hago la invitación a toda la gente que nos está viendo a que visiten a la próxima función en la Arena Cricri, el próximo 25 de agosto, en donde Mandíbula defenderá el campeonato ligero ante Tony Díaz. Asimismo, habrá la presentación de los Indomables contra lo mejor que tiene la fraternidad de Damián. Así que es un programa que no se pueden perder, simplemente va a haber calidad de sobra, y se lo juro que se van a repetir por no haber ido. Sí, pues sí, muchas gracias a ti, Mandíbula, por haber venido y por platicarnos estas anécdotas. Y pues Mike, vámonos, ya nos está diciendo Neto que ya nos vayamos, que ya estamos haciendo espacio. Yo creo que le va a tocar raquetazo, sí, ¿no? Sí, desgraciadamente el tiempo nos está comiendo, Neto es el que nos está presionando. Sí, pero Neto, todo cae sobre Neto. A ver, ya sabe, ya sabe toda la gente, este domingo a la Arena Cricri todos, para ver esta excelente función de lucha libre, como todas las que se vienen haciendo últimamente en la ciudad de Morelos, en el estado de Morelos más bien. Los invitamos a todos. De igual manera, Manuela, muchas gracias. Espero no sea la última vez, siempre me equivoco diciendo no sea la primera, ya la primera fue. No sea la última vez que vienes, esta es tu casa. Aquí las puertas están abiertas y cuando gustes, aquí te puedes venir a dormir. Aquí sí, sí, aquí sí, problema. Sí, ahí te digo que hay varios que después estaban lavando, creo que allá. Sí, los días hace ratito, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Ojalá y para la próxima siga teniendo ese cinturón conmigo. Perfecto, ¿no? Esperemos que sí. Muy bien, y pues. Vámonos, pero antes vamos a despedirnos de la buena producción de ahí atrás, que es solo Neto, pues. Sí. El gran equipo, que es Neto. Así que vámonos. Neto, la porra te saluda. Así que muy bien, vámonos. Ya saben, Morelos 360 y el Regional del Sur, juntos por el bien de la lucha libre de Morelos. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias!